Bueno, tengan todos ustedes un muy buen día. Presentar un saludo muy especial y muy cariñoso. Darle la bienvenida muy especial a nuestro señor gobernador Sergio Fajardo. Señor gobernador, es la primera vez que un gobernador hace presencia en el corregimiento del Jordán, así que le damos las gracias. Le damos también la bienvenida al doctor Luis Moreno, presidente del BID, a su equipo de trabajo, doctor. Para nosotros es un privilegio que usted haya estado hoy en San Carlos. Sabemos de sus ocupaciones y creíamos en algún momento que hubiera sido imposible, pero hoy es una realidad y agradecemos también su presencia aquí en nuestro corregimiento. Mire, es emocionante venir. Estamos hablando del corregimiento del Jordán en San Carlos. Por aquí, por estas vías, no pasa sino gente con armas. Sitio sometido por la destrucción, el daño permanente que se le ha hecho a las comunidades. Ahora con el BID, abrimos las vías, circula la gente. Viene una sonrisa, empiezan a aparecer las oportunidades. Aquí lo que hay es talento. Y siempre insisto, nosotros ponemos vías y le ponemos la educación, le apostamos a la inteligencia y dejamos la violencia, nos transformamos y aquí ya se ve. Para mí es un orgullo estar aquí hoy. Ese plan de intervención desde cunetas hasta autopistas se está viendo y se está sintiendo. Hoy la muestra de eso y contar con la comunidad como veedores, quienes expresan que en más de 18 años, como el caso de esta vía, el Jordán, Narices, Puerto Nare, no se había hecho una intervención, pero nos llena de orgullo de saber que se están haciendo muy bien las cosas y que no se está perdiendo un peso. Yo tengo claro, como lo sabe todo el mundo, o sea, la diferencia entre tener una vía de estas pavimentadas para poder comerciar, para poder llevar los niños al colegio, para poderse conectar una comunidad con la otra. Ese es el mejor camino para construir una sociedad nueva y me alegra mucho de poder estar aquí, poder acompañar al gobernador en este esfuerzo y decirles que el BID va a ser un socio que en la medida que nos necesiten aquí vamos a estar. Se demoraba de Puerto Nare a San Carlos 3 horas y media. Hoy se está logrando en 2 horas o menos de 2 horas. Yo les agradezco en nombre de toda esta comunidad del corregimiento, porque gracias a que hoy la gobernación está haciendo una inversión de más de 12 mil millones de pesos en vías del municipio de San Carlos, hoy nuestros campesinos, nuestros sancarlitanos, la gente de los corregimientos, está teniendo la posibilidad de un tránsito más rápido sobre estas vías. Démonos la oportunidad a través de la educación de que estas vías sean el motor de una riqueza, porque si no le ponemos educación, pues van a pasar unos que sí están educados y siempre van a someter a los que no tienen educación. Ya gracias a la administración departamental y municipal hemos logrado que el 90% de la carretera, como se dijo anteriormente, está bien en buenos términos.